Bueno, buenas tardes. Gracias a ustedes, a la gente de los medios por llegar hasta aquí, a nuestra comuna. En cierta medida, Cecilia Cecchini en un momento ya va a explicar en qué consiste esto, pero en cierta medida, hablando un poco y asentando un poco más el principio de lo que dije hace un tiempito atrás, que nuestro departamento adolece de un 60 a un 65% de desocupación, problema que parece que poca gente se anima a enfrentarlo y se anima a ponerlo en vidriera para que sea analizado por todos y para que entre todos podamos resolverlo y para que sea uno de los puntales de lo que va a ser el plan de la costa, ¿no? Trabajar por generar mano de obra, por generar puestos de trabajo. Bueno, modestamente dentro del área de producción que con la cual trabajamos con un gran orgullo, con la licenciada Cecilia Cecchini, hemos dispuesto a entregar a través de un fondo rotatorio, herramientas de trabajo que a continuación Cecilia lo va a explicar. Bueno, buenas tardes y bueno, así es. Estuvimos trabajando hace tiempo ya que comenzamos con todos los emprendedores. Este es uno de los fondos que se pidió, que es un fondo rotatorio, que como decía Santiago, tenemos esa disposición de que el trabajo dignifica. Entonces, estos son algunas de las cosas que están bajando para los emprendedores, para un grupo que empezó a trabajar desde el comienzo y bueno, seguimos apostando a eso, a la dignidad, al trabajo y a seguir fortaleciendo a los emprendedores que están aquí en esta región. A ver, Te explico Cecilia. un poquito. Sí, porque la parte técnica sabemos lo que es, pero. Bueno, son dos hornos, uno de 12 moldes, que son reposteros y pizzeros, dos para distintas, dos emprendedores, una amasadora, una sobadora, otro implemento, toda la parte eléctrica, que también de uno de los que trabajan aquí en la colonia, y también un freezer que ya se entregó. Bueno, esas son algunas de las herramientas. Luego, en otro momento, los vamos a convocar de nuevo porque van a seguir llegando fondos y estos mismos fondos que van reponiendo ellos mismos van pagando una cuota todos los meses y se vuelven a prestar a otros emprendedores para que vuelvan a comprar las herramientas de trabajo. Bueno, Santiago, decíamos a principio de año que justamente la idea es poder respaldar el trabajo de muchos emprendedores y trabajadores de aquí de la colonia, que realmente poder fortalecer el trabajo que vienen haciendo ya muchos de ellos desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, la idea es fortalecer el trabajo, mejorar la calidad de vida del trabajo, mejorar la terminación del producto, y por qué no darle una mayor seguridad al productor o al comerciante, al momento de salir a hacer la comercialización, que nada mejor que tener las herramientas y la instrumentación necesaria. Con todo esto, y modestamente, estamos convencidos con Ceci y con todo el equipo de trabajo de la comuna, de que vamos a ir logrando que no solo es un paliativo, que vamos a ir motorizando una parte de la economía y para eso se necesita trabajar, se necesita gestionar, se necesita trabajar mucho en algún cambio de mentalidad, de cómo se generó en alguna época, que no se puede, que es difícil, que vamos a ver, que yo no sé si voy a poder. No, poder se puede, hay mucha gente que trabaja bien, que realmente hasta son un ejemplo para muchos, no solo teniendo en cuenta gente que es de mucha edad, que hoy son un ejemplo para los jóvenes. Vamos a meterle para adelante. Yo creo que la clave de esto es generar un movimiento en la economía, en este caso en una economía local. ¿Por qué no ir amalgamándolo con toda una economía regional, con otras localidades, para tener un departamento pujante, para poder contrarrestar ese porcentaje altísimo que tenemos de desocupación, que de una bendita vez por todas tenemos que resolverlo, porque no puede ser que arrastremos ya prácticamente 3 décadas
con una desocupación terrible como que es la que tenemos, ¿no? De acá, de este lado creo que está. Bueno, coméntenos un poquito porque esto le va a simplificar trabajo y va a aumentar la producción seguramente con estos hornos, ¿no? Sí, obvio, obvio que sí. Y qué decirte, esta herramienta más algunos cursos que nos han estado dictando acá en la comuna, nosotros con esto te digo, pum para arriba, ¿eh? Y bueno, y gracias a Cecilia, gracias a Santiago por darnos esta oportunidad de trabajo. Señora. Yo agradecida, o sea, por todo. Gracias Santiago, gracias Cecilia. ¿Habían hecho los cursos ustedes de repostería, de pastelería? Bueno, gracias a todos, gracias. A poner en práctica ahora eso. Es que ya lo hemos estado poniendo, ¿viste? Lo que pasa es que nos faltaban herramientas para implementar más, o sea, para acrecentar más lo que estamos haciendo, ¿viste? La producción. Porque lo que teníamos ya nos quedaba chico, con todo lo que aprendimos. Muy bien. Bueno, Cecilia, porque esto es importante, y yo sé que la emoción de la señora, porque comprar estas cosas de una no es fácil, y estos fondos rotatorios le permite a ellos después con el trabajo ir devolviendo de a poco, que también le va a significar para los futuros emprendedores también poder tener algo parecido, ¿no? Exactamente, y también ellos cuando terminen de pagar pueden volver a pedir el crédito y volver a comprar más insumos, herramientas o mejores o de más calidad. Este fondo se va incrementando para todos los emprendedores. Así que, y además estamos esperando el POA, que es otro fondo que también es para todos los emprendedores y bueno, va a traer más herramientas para toda esta gente. Muy linda acá. Señor, ¿usted con qué se benefició? Y yo con el horno. ¿Se dedica ya o se va a empezar a dedicar? No, yo ya me dedico. Nada más que tenía el horno de barro, ahora ya tengo el horno. Va a evolucionar ahora. Sí, ahora sí. ¿Y ustedes, chicas? ¿Por ahí atrás? Bueno, yo con un freezer que necesitaba para la pollería que puse ahora hace poco. Así que bueno, ahora se puede sumar bien el calorcito, tener todo en condición. Claro, porque la heladera ya no daba abasto. Santiago, ¿algo para cerrar? No sé si a los colegas le ha quedado algo. No, agradecerle, como siempre digo yo, los trabajos en equipo son fundamentales. Agradecerle a la Ceci, a Cecilia Cecchini por ahí en Román y la mayoría de las comunas las conocemos bien todo, por ahí en San Javier todavía no tanto, pero es importante que se conozca el trabajo que hace, resaltarlo. La verdad que fue una excelente elección incorporar al equipo de trabajo de la comuna y, por qué no, seguir contando con ella durante todo este tiempo, que también nos vaya preparando gente, que nos vaya articulando todo lo que es la acción entre la comuna y el gobierno provincial, que es mucho, hay muchas cosas para traer, y a veces un presidente comuna, una comisión comunal, o los muchachos que están metidos en un montón de factores que tienen que ver con mantener las luces, mantener los caminos, encargarse de los pequeños módulos habitacionales que estamos haciendo también para paliar y combatir lo que es los ranchos, por ejemplo. Viene Cecilia a agregar un plus importante al trabajo que estamos haciendo con la comuna, que es un trabajo integral y un trabajo que apunta al desarrollo y en cierta medida sumado a la escuela y un montón de cosas, creo que vamos transformándonos despacito en un ejemplo para la región, ¿no? Modestamente lo digo. Fue una producción de Gigacom.